lunes, organizaciones sociales presentaron más de 1,000 propuestas para cambiar la ley electoral y de partidos políticos. La escuela Pedro de Betancourt de la zona 3 capitalina vuelve a ser objeto de robo. Este fin de semana, el ladrón irrumpió 3 veces para llevarse los víveres de los estudiantes. La policía rodea un asentamiento en los alrededores del basurero de la zona 3. Las autoridades buscan detener a pandilleros vinculados a ataques armados. Elmer Vargas Estrada, exalcalde y condenado en Estados Unidos por narcotráfico, disputa propiedades en un juicio por extinción de dominio. Una en punto de la tarde, bienvenidos a la emisión en directo de Noticiero Guatevisión. Buena semana, mi nombre es Rocío Lazo y como siempre será un verdadero gusto poder acompañarles y darles a conocer las noticias más importantes. Nos enlazamos de inmediato con Rubén Lacán, quien nos tiene una actualización informativa. Rubén, cuéntanos de qué se trata, ¿cómo estás? Hasta el pasillo dentro de la escuela de Pedro de Betancourt, acá en la zona 3 capitalina, y como ustedes pueden observar a mi espalda, en este lugar es donde ingresa un sujeto, han ingresado unos sujetos por 8 ocasiones en menos de un mes a este establecimiento público, y es por esa ventana donde esta persona ingresa y posteriormente se arrastra por el suelo para evitar ser detectados por estos sensores de la alarma que cuenta este establecimiento público. Pero ante estos constantes robos, y las cuales las pérdidas ascienden a miles de quetzales, las autoridades de este establecimiento han indicado que posiblemente estarían cesando las clases para poder exigir al Ministerio de Educación que ponga cartas en el asunto. Acá tenemos a la directora de este establecimiento, Lilian, coméntenos un poco acerca de esta situación que están atravesando. Buenas tardes a los televidentes de Guatevisión. El día de hoy, pues, nuevamente se volvieron a entrar los ladrones. Se entraron el día sábado a las 11:30 de la noche y luego ayer domingo a las 4:20 de la mañana. Y de igual manera, ayer domingo como a las 8:25 se volvieron a entrar. Yo creo que nosotros ya estamos cansadas, ya casi las 3 jornadas, pues, tanto la mañana, la tarde y la noche, de todo lo que está pasando, pues, y definitivamente, pues, el Ministerio de Educación no ha hecho nada por decir, miren, aquí estamos para que nos apoyen, igual que el Ministerio de Gobernación y la Policía Nacional Civil. El día de hoy vino el Ministerio Público y la Policía Nacional, los llamamos para que ellos también tomen cartas en el asunto, ¿va? Estamos las 3 directoras reunidas el día de hoy. Si realmente el Ministerio de Educación no toma medidas, nosotros vamos a tomar medidas de hecho, que vamos a suspender clases, tanto la mañana, la tarde y la noche, porque para que nos escuchen, pues, porque ya 8 veces en 8, en términos de ni de un mes, se han entrado esos ladrones, pues, ¿va? El día de hoy, pues, lamentablemente, le sucedió a la jornada de la tarde y a la jornada de la noche, pues, donde ahora ya se llevan víveres, ¿va? Bolsa de víveres, bolsa de útiles de los niños, pues, material didáctico de los docentes, utensilios de cocina. Entonces, ya es demasiado. Entonces, nosotros como directoras estamos sesionando las 3 acá el día de hoy, y si el Ministerio de Educación no toma cartas en el asunto, nosotros suspendemos clases hasta que el Ministerio de Educación tome medidas para resguardar la seguridad de los alumnos, la seguridad de los maestros y la seguridad de los padres de familia también, ¿verdad? Porque tanto la jornada de la noche, también ellos vienen a trabajar noche y ellos están también arriesgándose, pues, de igual manera la jornada de la tarde y la jornada de la mañana, pues, en cualquier momento pueden entrar los ladrones y no respetan al entrarse, pues. Estaremos retomando la comunicación con Rubén Nacán. Él nos comentaba la situación de lo que estaba sucediendo en esta escuela, donde un ladrón ha irrumpido ya 3 veces para robar víveres de diferentes estudiantes. Y vemos justamente el video en la pantalla del momento en el que este hombre ingresa al lugar para tomar estos víveres. Ya decía, pues, en las declaraciones de esta persona encargada del lugar,
que buscan que se pueda guardar la seguridad de los alumnos de las diferentes jornadas. Y en los siguientes segundos veremos justamente el momento en el que este hombre ingresa a realizar el robo en el lugar. Vea usted estas imágenes. Vemos justamente al hombre ingresar al área sin percatarse de la presencia de las cámaras. A pesar de ello, pues vemos que lleva un gorro y justamente intenta ingresar por un orificio bastante pequeño. Se arrastra por el piso hasta que llega hasta el otro extremo del área y comienza a empujar los diferentes elementos, entre ellos una banca, como podemos ver en pantalla, para poder acceder a una de las áreas donde se encontraban estos víveres que fueron los que esta persona robó en el lugar, en esta escuela. Una vez que esta escuela es un objeto de robo, este hecho ocurrió justamente el fin de semana y este ladrón irrumpió, como ya le comentaba hace algunos minutos, tres veces para llevarse los víveres de los estudiantes. Hasta el momento la policía no ha identificado al sujeto, a pesar de que ya se encuentran con estas tomas, pero se están realizando las investigaciones correspondientes y ya escuchábamos las declaraciones por parte de una de las personas que se encuentra actualmente en el lugar, en esta escuela, dándole las declaraciones a Rubén Lacán, nuestro reportero, quien ha dado cobertura completa a este suceso. Escuela Pedro de Betancourt, víctima de robo. Una vez más estaremos al tanto para actualizarle de esta información. Mientras tanto, conocemos el reporte de tránsito de Villanueva con Dalia Santos. Dalia, buenas tardes. Adelante. Muy buenas tardes. Siempre utilizar su equipo de protección. Vamos en este momento a la comunicación, vamos a escuchar las declaraciones por parte de Dalia Santos, ella es vocera de tránsito de Villanueva para conocer los detalles acerca del tránsito en el lugar. Muy buenas tardes, la Policía Municipal de Tránsito de Villanueva le informa las novedades en el tránsito vehicular. Durante la mañana se ha recabado información y queremos iniciar con una recomendación que es muy importante. A los motoristas se les recomienda siempre utilizar su equipo de protección, en este caso un casco protector, pero de la forma correcta, y algo más importante, no utilizar las zonas específicas para los peatones. Esto los pone en riesgo y también pone en riesgo a los peatones, ya que se cruzan en espacios donde el tránsito no los tiene a la vista. Así que la PMT de Villanueva reporta en este momento trabajos en la ruta del Calvario hacia Ciudad Peronia. Esta es la conexión de Hacienda de las Flores hacia la zona 8 de Villanueva. También se ha estado supervisando que tenemos trabajos en la zona 3 de Villanueva, esto en Párcenas. Para ser específico, se recomienda precaución a los conductores del transporte pesado. Limpieza de cunetas en la zona 5 de Villanueva, inicio de la subida al Paraíso. Importante respetar
los límites de velocidad, moderar la velocidad cuando observe al grupo de trabajadores municipales en la vía pública, así se evitará algún hecho de tránsito. También reportan aceite derramado sobre la vía pública en la conexión de Milpas Altas hacia Bárcenas Villanueva. En este sector, lamentablemente, derrapó un motorista que en este momento está siendo atendido por los bomberos. Se recomienda cederle el paso a las unidades de emergencia y respetar las señales de tránsito de los agentes. Seguramente escuchará unidades contra incendio movilizándose en el casco urbano de Villanueva. A esta hora se reporta un incendio forestal en la zona 4, específicamente en Boulevard Reformadores. Así que, por favor, es la recomendación ceder el paso a las unidades de emergencia, respetar las señales de tránsito. Recuerde, ya viene el horario de los escolares, así que, por favor, cédales el paso ya que tienen prioridad en la vía pública. Así que este es mi reporte. La Municipalidad de Villanueva resuelve. Estamos de vuelta con las noticias. Gracias por seguir con nosotros. Este fin de semana, el Hospital General San Juan de Dios no realizó traslado de pacientes a otros centros asistenciales como venía ocurriendo en los días anteriores. Sin embargo, la crisis por falta de insumos y medicamentos en el lugar continúa en medio de acciones que toma la dirección para intentar abastecer a los médicos. Es Andrea Domínguez quien nos da los detalles. Andrea, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. Cuéntanos qué ha pasado. Igualmente, Rocío, un gusto saludarte a ti y a todos nuestros televidentes. La falta de medicamentos en el Hospital General San Juan de Dios sigue. Si bien los médicos han estado trabajando con insumos que están siendo prestados de otros centros asistenciales y que están siendo en mayor demanda usados en el área de emergencia de centro asistencial, la directora, la doctora Erika Pérez, ha asegurado que ya hasta este lunes el Ministerio de Salud realizó una transferencia de al menos 27 millones de quetzales que servirán para pagar la deuda millonaria de arrastre que se tiene del gobierno anterior con los proveedores que se niegan a despachar medicamentos a este centro asistencial, señalando que hasta que no se les cancele o se le deje a cero dichas deudas que se tienen, ellos no estarán dando más medicamentos. Es por ello que se espera que a raíz de este traslado de recursos y con el pago comience ya nuevamente a emitirse órdenes de compra para poder adquirir insumos básicos. Son al menos 300 medicamentos aquellos que son considerados como medicamentos trazadores o de mayor consumo en este hospital, que hasta este momento no se tienen o por la debida préstamo que se está desarrollando de otros centros asistenciales y que incluso continúa llevando a médicos a tratar de conseguir estos insumos en otras casas farmacéuticas como muestras médicas para realizar dicha atención. Han señalado que una vez se reempiecen a realizar ya los pagos a los proveedores, han comenzado también a subirse las órdenes de compra para poder empezar a adquirir dichos insumos. Sin embargo, hay que resaltar que hasta este 5 de marzo ya se había consumido al menos el 94% del presupuesto destinado a la compra de medicamentos. Esto es por los pagos que se han estado realizando de la deuda de arrastre que se tiene. Por ello, la directora de este centro asistencial ha señalado que también están solicitando un incremento al presupuesto de más de 800 millones que tienen de 500 millones para poder continuar comprando insumos para lo que quedaría del resto de año y evitar que nuevamente se vuelva a llegar. Gracias, que en este momento se enfrenta a una crisis que viene desde el 18 de febrero hasta la fecha y que también ha llevado al traslado de más de 40 pacientes a otros centros asistenciales. Acá también han asegurado que han comenzado ya a realizar cambios internos debido a la cantidad de pacientes que se tienen en este centro asistencial. Ha comenzado a movilizarse las áreas administrativas hacia otros centros o hacia otros espacios de este hospital, como por ejemplo el primer nivel que se concentra en el ala izquierda. Ha comenzado a movilizarse toda el área administrativa a otros niveles para comenzar a llevar a estas áreas todo lo que es de oncología o pacientes con cáncer para que puedan tener un lugar destinado a ser tratados. En este aspecto también los médicos del área de cancerología han asegurado estar preocupados porque ellos también tienen escasez y desabastecimiento de medicamentos claves para poder hacer quimioterapias, algo que incluso está llevando a algunos médicos a comprar ellos mismos estos tratamientos para no dejar a aquellos pacientes que su vida depende de los mismos de no recibir estas quimioterapias. Es por ello que incluso la viceministra de hospitales también ha indicado
que han comenzado ya a realizar estas gestiones, también considerando la ley que se ha aprobado en el Congreso de la República para la construcción de dicho centro asistencial, que sería para personas o pacientes con cáncer. Pero la preocupación por parte de los médicos de acá del Hospital General continúa, debido a que aseguran que hay días en los que, si bien entran insumos de otros hospitales que están prestando estos medicamentos, hay otros que no tienen y han estado haciendo esta alternancia para continuar con la atención de los pacientes. Mientras que en el Hospital de Especialidades de Villanueva, los médicos continúan señalando que ellos también están en crisis ante la falta de insumos. Pero a diferencia de lo que ocurre con este centro asistencial, que ya ha ejecutado cerca del 94% de su presupuesto al estar pagando deuda de arrastre de años anteriores o del gobierno anterior, en el Hospital de Especialidades de Villanueva únicamente se ha ejecutado el 4% del presupuesto en la compra de medicamentos, y allá los médicos aseguran que ya no tienen más insumos para continuar atendiendo a pacientes. Esto ha llevado también a que el Ministerio de Salud realice una evaluación a dicho centro asistencial para lograr determinar qué está ocurriendo con los medicamentos de que no debería estar enfrentando dicha crisis que los médicos están exponiendo. Rocío, este es parte del panorama que se vive en uno de los hospitales desde el país, donde también hay que señalar que en total son 11 centros asistenciales que se encuentran en números rojos, los dos más grandes del país. El que se encuentra en mayor crisis es el Hospital General San Juan de Dios, pero también lo está el Hospital Roosevelt, donde los médicos señalan que tienen falta, por ejemplo, de otros insumos o medicamentos que no tienen, e incluso están teniendo problemas con la alimentación de los pacientes que se encuentran internos en aquel hospital. El panorama completo se los estaremos también trasladando en nuestra emisión de las 18 y 21 horas con las posturas a viva voz de los mismos médicos que se encuentran señalando cuál es la situación de dichos centros asistenciales. Con esta información yo voy retornando contigo a los estudios centrales con imágenes de Gabriel Molina y Oscar Vázquez, reportó Andrea Domínguez. Andrea, muchísimas gracias. Sin duda alguna, una situación que preocupa, que no es nueva y que pareciera faltan años para encontrar una solución. Veremos qué decisiones toman las autoridades al respecto. Nosotros estaremos al tanto para mantener informados a nuestros televidentes. Mientras tanto, conocemos justamente los mensajes que ellos nos envían a través de nuestro WhatsApp de Water Report. Damos paso a la opinión de una televidente quien sugiere buscar nuevas formas para preparar la tierra y con ello eliminar la roza. A su criterio, con esta acción podría reducirse considerablemente los incendios forestales. Mi poesía se titula Si ves a una mujer. Si ves a una mujer llorando en su destino, no la dejes sola, ayúdala en su camino. Si la ves maltratada, con el alma malherida, levántala, que puede ser tu amiga. Es una mujer que merece nuestro amor, es un ser como el pétalo de una flor. Las mujeres merecen nuestro respeto y admiración. Palabras dulces que nazcan del corazón. Muchas gracias. Veíamos justamente a una de nuestras televidentes haciendo alusión al Día Internacional de la Mujer por medio de un poema. Nuestra televidente era Lindsay García. Muchísimas gracias a nuestros televidentes por interactuar siempre con nosotros a través de nuestro WhatsApp de Water Report. Les invitamos a seguir enviándonos sus mensajes, videos, imágenes y denuncias. Continuamos con las noticias. Este lunes comenzaron las mesas de discusión para reformar la ley electoral y de partidos políticos. Más de 1,000 propuestas fueron recibidas por el Tribunal Supremo Electoral y deberán ser condensadas en una sola para las próximas elecciones. Leslie Sánchez nos cuenta los detalles. Leslie, vamos contigo. Adelante. Hola, ¿cómo estás? Qué gusto poderte saludar y también a las personas que nos ven a través de Noticiero Guatevisión a esta hora de la tarde. Te comento que hoy recién comenzaron las mesas de discusión o de diálogo de la Comisión de Actualización y Modernización Electoral de la Ley Electoral y de Partidos Políticos. Esto es más conocido como CAME. Este es un mecanismo que se da después de que ha finalizado un proceso electoral o algunas elecciones para poder hacer reformas a la Ley Electoral y de Partidos Políticos. Después de que
se cumplió el plazo para que las organizaciones, tanto partidos políticos como también organizaciones de la sociedad civil o incluso de la academia pudieran hacer sus propuestas, hoy se empiezan a discutir todas estas propuestas en estas mesas de diálogo. En total serán 6 días los que se estarán discutiendo estas diferentes reformas que se están planteando, 3 esta semana y 3 la próxima semana, para que posteriormente se pueda todo consignar en una sola propuesta y sea aprobada por el Pleno de Magistrados del Tribunal Supremo Electoral y posteriormente llevada al Congreso de la República. Pero, pues, entre las propuestas que se han analizado, según se ha informado por parte de la magistrada presidenta del TSE, tienen que ver algunas con que se pueda, de alguna forma, garantizar la alternancia del poder. Esto sobre todo a los últimos meses del año pasado, cuando se tenía esa incertidumbre sobre si el presidente Bernardo Arévalo y su y también la vicepresidenta Karin Herrera podrían o no asumir el cargo debido a los casos que llevaba el Ministerio Público. Pero escuchemos a continuación las declaraciones de la magistrada presidenta del TSE, Blanca Alfaro. Esta semana son 3 y la semana siguiente también estamos platicando, son 6 ejes temáticos, se va a conocer un eje temático por día, también tenemos el tema de sistema electoral, tenemos ahora el tema también del tema de financiamiento, el tema de fortalecimiento de las organizaciones políticas, también el tema también de cómo se va a hacer el tema si se planteara en algún momento también ese traslado a las minorías o las fórmulas en las que se están haciendo actualmente el adjudicar los cargos de elección popular, entre otros, y también la justicia electoral. También el tema de la unidad de medios que compete a ustedes, que también está, pues, de alguna manera lastimado en la elección 2019-2023 y deviene también de las reformas del 2016, donde... Como lo mencionaba, estas propuestas son presentadas por organizaciones no gubernamentales, algunas por la academia y otras por partidos políticos. Por ejemplo, el partido político Cabal hace la propuesta de que la elección de los gobernadores departamentales, tal y como se está desarrollando en este momento en el país, ya no sea a través del presidente de la República, sino que sea a través del mismo procedimiento que se toma para elegir a alguien que ocupa un cargo de elección popular, es decir, el mismo procedimiento que se toma para elegir, por ejemplo, presidente de la República o diputados. Esto requeriría que se pudiera añadir una nueva papeleta a las que se dan cuando se realizan estos comicios y que sean los pobladores quienes eligen a su gobernador departamental. Otra de las propuestas que también se menciona en este caso es por parte del Partido Elefante, es que pueda existir un tribunal específico para temas electorales. Esto con el fin de que no se judicialicen los casos que se pueden presentar durante las elecciones, tal y como sucedió en las pasadas elecciones generales con diferentes partidos políticos. Pero por supuesto, todas estas propuestas tendrán que ser analizadas y, como lo he planteado anteriormente, posterior a este análisis se tienen que condensar en una sola propuesta para que el Pleno de Magistrados la apruebe y posteriormente la eleve al Congreso de la República. Esta es la información que yo tengo en este momento. Es con ello que regreso contigo con imágenes de Byron Baiza para Noticiero Guatevisión, reportó Leslie Sánchez. Y 2 minutos pasan de la 1:00 p.m. Hablemos de sucesos. Bomberos municipales rescataron a una mujer que se encontraba ebria cuando se lanzó a un barranco ubicado en el anexo 3, asentamiento Las Torres, zona 7. La mujer, de aproximadamente 35 años, quedó atrapada dentro de la maleza, evitando que llegara a la ladera de la hondonada. La víctima se negó a identificarse y a ser trasladada a un centro asistencial. Un choque entre un pick-up y un tráiler sobre el kilómetro 225, ruta al Pacífico. Aparentemente el carro se encontraba saliendo de un camino de terracería para incorporarse a la carretera cuando impactó de frente con el cabezal. Elementos de los bomberos municipales departamentales atendieron el accidente e informaron que una persona falleció.
conductor de un autobús tipo Pullman, Alan Castillo, murió esta mañana cuando una costanera se incrustó en la cabina del autobús que conducía. El percance ocurrió en el kilómetro 194, jurisdicción de la aldea El Chave, en el Acintal Retaluleu. Testigos relataron a las autoridades que un pick-up trasladaba a la costanera y se conducía en el mismo carril que el autobús, ambos en dirección hacia Retaluleu. Relataron que una patrulla de la PNC rebasaba en dirección contraria y causó que el pick-up frenara para no chocar, y el conductor de la Pullman no logró frenar a tiempo y se le incrustó a la costanera, rompiendo el vidrio frontal de la unidad. Los agentes involucrados continuaron la marcha y el piloto del pick-up fue detenido mientras se investiga lo ocurrido. En el municipio de Cabricán, Quetzaltenango, vecinos del sector notificaron a las autoridades de Conred sobre una vivienda que quedó sin techo debido a los fuertes vientos que se registraron en el departamento. Los propietarios del inmueble se encuentran reparando los daños. Los bomberos municipales departamentales informaron que en la 10ª avenida de la colonia Ulises Rojas, en la zona 3 de Villanueva, localizaron el cadáver de una persona envuelta en sábanas en un terreno baldío. Hasta el momento, la víctima mortal no ha sido identificada. Agentes de la PNC capturaron a dos hombres y una mujer cuando robaban artículos de un café internet en la calle principal del cantón Santa Teresa, Cuyotenango. Al observar la presencia policial, intentaron darse a la fuga a bordo de un vehículo, pero lograron ser capturados. Los detenidos fueron identificados como Estuardo, de 29 años de edad, Dilma, de 30, y Jonathan, de 33. Luego de revisar el automóvil, se les decomisó un esmeril inalámbrico que utilizaron para romper el candado del negocio, una tijera de acero para cortar metal y equipo de computación, y dos audífonos inalámbricos que fueron reconocidos por el dueño del café internet. Jonathan tiene dos antecedentes, uno por infanticidio y otro por inhumación ilegal. Estuardo tiene un antecedente por hurto. De seguridad de un negocio que funciona en la terminal Zona 4 Capitalina fue rescatado este día por las autoridades debido a que fue atado de pies y manos mientras varios asaltantes ingresaban a la tienda que resguardaba para saquear. En las imágenes puede observar justamente cómo los bomberos lo evacúan y, luego de examinarlo, lo trasladaron al hospital. Volvemos a la zona 3 de la capital con Rubén Lacán. En otro sector, la Policía Nacional Civil rodea las casas aledañas al vertedero de la zona 3 en busca de sicarios de la Mara Salvatrucha que dispararon contra investigadores de la PNC. Además, un adolescente de 15 años murió en una de las balaceras. Rubén Lacán está justamente en el operativo. Adelante con tu reporte, Rubén. Compañeros, muy buenas tardes, qué gusto poderlos saludar. Nos hemos trasladado hasta la 30 calle y 10ª avenida de la zona 3 capitalina, justamente frente al vertedero de este lugar, donde decenas de agentes de la Policía Nacional Civil, así como antimotines e investigadores de la DEIC, se encuentran realizando algunos patrullajes y bien tienen rodeado este sector tras un ataque armado en contra de dos investigadores de la DEIC que se registró ayer en horas de la mañana. Pero ¿cómo se dieron estos hechos? Pues inicialmente un hombre fue atacado a balazos en este sector, justamente sobre la 29 calle, el viernes por la tarde, y lamentablemente, tras las heridas de bala que justamente recibió, este perdió la vida dentro de su automóvil. El sábado por la mañana, o al filo del mediodía, se registró otro ataque armado en contra de tres menores de edad que se encontraban en este lugar. Dos de ellos fueron trasladados al San Juan de Dios y que hasta este momento siguen recibiendo atención médica debido a las heridas de bala que recibieron en varias partes del cuerpo. Un adolescente de 15 años fue trasladado hasta el Hospital Roosevelt, donde
Este perdió la vida al momento de su ingreso. Él este día estará siendo sepultado o le estarán dando una cristiana sepultura en el cementerio de La Verbena, ubicado en la zona 7 capitalina. Estas fueron las imágenes captadas por nuestra compañera Michelle Velázquez cuando era trasladado desde este lugar hacia el cementerio. Y justamente ayer, en horas de la mañana, los investigadores de la DEIC llegaron hasta este lugar para poder investigar estos ataques armados. Y cuando ellos se encontraban realizando su trabajo, unos sujetos les dispararon desde el techo de estas viviendas. Como usted puede observar, en este portón se encontraban ellos cuando les dispararon, según las autoridades de la PNC. Ellos se encuentran estables hasta este momento, recibiendo atención médica y recibieron impactos de arma de fuego en los brazos, piernas y algunos rozones en el cráneo. Se encuentran estable, como bien ya lo mencionaba, y es por ello que los agentes de la PNC llegaron hasta este lugar para poder rodear y poder identificar a las personas que podrían estar involucradas en este hecho. Hasta el momento se está a la espera de que un juez autorice las órdenes de allanamiento para poder ingresar y poder recabar indicios e información para que ayuden a fortalecer las investigaciones de acuerdo con la PNC. Pero todas las personas que llegan, ingresan o salen de este lugar son revisadas o son identificadas por los agentes uniformados. Es de mencionar que también se espera que en los próximos minutos puedan realizarse estas diligencias de allanamiento, que en total serían alrededor de 22. Compañeros, este es el panorama que se vive en estos momentos en la zona 3 capitalina en cuanto a las muertes violentas y que la Policía Nacional Civil está ejecutando estas diligencias o estos operativos. Es de mencionar que esto se da por unos enfrentamientos entre miembros del Barrio 18 y miembros de la Mara Salvatrucha. Justamente en este lugar del sector operan miembros de la Mara Salvatrucha, pero del otro lado de la calle operan los miembros del Barrio 18, y es por ello que están registrados estos ataques armados por la pelea del territorio y bien por la pelea entre la extorsión que cobran en este lugar. Esta es la información que trasciende a esta hora de la tarde con imágenes de Michelle Velázquez para Noticiero Guatevisión, Rubén Lacán. Rubén, muchísimas gracias. Estaremos al tanto de la información que tengas para nosotros. Mientras tanto, continuamos con sucesos. Una menor de edad fue capturada por estar presuntamente involucrada en la muerte de una niña de un año en Misco. La Policía Nacional Civil capturó en Jalapa a la principal sospechosa de la muerte de Samara Nicole Barrera Gómez, de un año y un mes. Según la PNC, la detenida es la niñera, quien se encontraba en la casa ubicada en la Cuarta Avenida 20-28 de la colonia La Comunidad, zona 10 de Misco, cuando la pequeña fue estrangulada. De acuerdo con un investigador que habló con Noticiero Guatevisión, la adolescente será trasladada a un juzgado para menores de edad en la ciudad capital para comparecer ante un juez. Las investigaciones apuntan hacia la niñera de 17 años y un sujeto de 27 que podrían estar detrás de la muerte violenta de Barrera Gómez. La teoría de la PNC es que la niñera alertó al sujeto, quien se supone que es su pareja sentimental, para que ingresara a la vivienda y robar dinero en efectivo que los padres de la niña posiblemente tenían en la casa. El sujeto ingresó a la vivienda alrededor de las 11 de la mañana del 21 de febrero, pero al no encontrar efectivo, el hombre se molestó y arremetió contra Samara Nicole Barrera, quien se encontraba en su cuna. Agentes de la PNC y fiscales del MP llevaron a cabo el 24 de febrero allanamientos en la comunidad zona 10 de Misco para esclarecer la muerte violenta de Samara Nicole. Según la información oficial que compartió el MP, la diligencia permitió recabar indicios que serán de importancia para la investigación, entre estos, 7 celulares y prendas de vestir que pertenecen al presunto novio de la niñera. El inmueble que allanaron en la Quinta Avenida A 16-71 de la Colonia Modelo, zona 10 de Misco, hallaron 7 celulares y prendas de vestir de la niñera. El investigador detalló que un juez no ha girado una orden de aprehensión en contra del supuesto novio de la niñera, por falta de pruebas que lo involucren en el caso. Para Noticiero Guatevisión, Rubén Lacán. El exalcalde de Zacapa, Arnoldo Vargas Estrada, en audiencia de sentencia en el juzgado de extinción de dominio, espera que se resuelva a su favor y mantener sus bienes que el Ministerio Público y PGN buscan pasen a favor del Estado. Elmer Vargas nos cuenta lo que ocurre en Torre de Tribunales. Vamos contigo. Un gusto saludarte. Buena semana.
Rocío, buenas tardes, qué gusto saludarte en la emisión en directo de Noticiero Guatevisión. Nosotros nos encontramos en Torre de Tribunales y específicamente a las afueras del Juzgado de Extinción de Dominio, en donde en estos momentos se realiza una audiencia de sentencia. Esto relacionado con Arnoldo Vargas Estrada y también en el caso de Edwin Leonel Vargas. En el caso del primero, Arnoldo Vargas Estrada, él es exalcalde del municipio de Zacapa en el año 1986 a 1990. Recordemos que también fue extraditado hacia los Estados Unidos en 1992 debido a que una corte del país norteamericano lo requería para, en este caso, poder tener, enjuiciarlo por delitos relacionados al narcotráfico, y fue de esa cuenta que en 1992 él fue extraditado hacia los Estados Unidos. 25 años después él regresa a nuestro país, a Guatemala, en el año 2017, y nuevamente él trata de incursionar dentro de la política guatemalteca, y luego de haber participado por medio de un comité cívico para el municipio de Zacapa, él participó en los comicios electorales de 2020. Sin embargo, el Tribunal Supremo Electoral revocó su inscripción. Pero el partido por el cual él, en este caso el comité cívico por el cual él se habría participado, ganó la elección y la alcaldía de ese municipio. Tanto así que varias personas indicaban de que él aparentemente aún seguía al mando de, en este caso, como jefe edil del departamento de Zacapa. La información que se ha dado a este momento es que esta audiencia se realiza de manera virtual. Esto donde la Fiscalía de extinción de dominio del Ministerio Público está a la espera de que pueda darse una sentencia favorable, y nosotros estamos esperando a que pueda confirmarse específicamente de qué se trata esta extinción. Pueden ser algunas propiedades o así también como algunas cuentas bancarias que pudiesen estar relacionadas con el ex político guatemalteco, como les mencionaba, originario del departamento de Zacapa. En la emisión de las 18 horas nosotros estaremos llevándole a ustedes qué es lo que ha resuelto este juzgado respecto a esta sentencia, como les mencionaba, en donde se encuentra vinculado Arnoldo Vargas Estrada, que él fue ya procesado en los Estados Unidos luego de haber sido extraditado hacia el país norteamericano. Este es el reporte que yo tengo desde Torre de Tribunales, informó para Noticiero Guatevisión, Elmer Vargas. Con la información, después de que una diputada al Congreso de la República realizara algunos señalamientos contra el gerente administrativo del Hospital Regional de Quiché, acusándole de que varios de sus familiares fueron contratados en ese centro hospitalario, pues surgieron algunas noticias. Héctor Cordero, nuestro corresponsal en ese departamento, nos amplía la información. Vamos contigo, Héctor, porque entendemos que este gerente ha dado la cara, ¿no? Compañeros, buenas tardes, un gusto de saludarlos desde Quiché. Y pues el gerente administrativo del Hospital Distrital de Nevaj pues salió dando declaraciones después de los señalamientos que realizaron la diputada en contra de él en una visita que hizo esta legisladora a ese centro hospitalario, señalándolo de nepotismo. Expresó que no tiene miedo a las investigaciones y que al mismo tiempo pues está analizando con su asesor legal el poder iniciar acciones legales en contra de la funcionaria, la cual dijo se sobrepasó de sus funciones. Hay que recordar que hace algunos días atrás esta legisladora llegó al hospital y pues señaló a este gerente administrativo de tener contratados a varios familiares dentro de este centro hospitalario. Esto no me tiene preocupado porque yo sé que me encuentro bien. De todos los señalamientos me los tendrán que comprobar. Y lo bueno es de que hay un ente investigador que sí va a venir a investigar el caso, me va a escuchar y un juez que después va a dictaminar si realmente soy culpable o no. El gerente dijo que solo era un juez el que podía al final dictaminar si era culpable o no. Para Noticiero Guatevisión reportó Héctor Cordero. En más noticias, alcaldes de Bogotenango expresaron este lunes durante la sexta reunión ordinaria del Consejo Departamental de Desarrollo su descontento por el mal estado de las carreteras en el departamento. El periodista Mike Castillo está en esa reunión donde continúa la asamblea. Buenas tardes, Mike. Cuéntanos qué se ha discutido hasta el momento y si se ha llegado a algún consenso.
Compañeros, muy buenas tardes, amigos televidentes. Sí, al parecer aquí en el departamento se acabó la armonía de los alcaldes con funcionarios del Ministerio de Comunicaciones. Y es que hoy en la reunión ordinaria del Consejo Departamental de Desarrollo, los ediles han expresado su descontento por el pésimo estado en el que se encuentran las carreteras principales y además por un informe que se presentó por parte de la zona vial número 6 de Caminos, en la cual se proyectaron carreteras de 4 carriles. La cuestión es que según los alcaldes, estas carreteras no existen en este departamento y sí, tramos abandonados que son intransitables. Guatemala están colapsadas. Nosotros que vivimos a cerca de 120, 25 kilómetros de la cabecera departamental, es un viaje muy estresante. Créeme que hasta hay personas de la sociedad civil que nos manifiestan que han resultado enfermas hasta en la columna, que el comercio es su parte, es un modo vivendus. Y los viajes que tienen que realizar todos los días, ya sea Huehuetenango, Quetzaltenango, Ciudad Capital, se vuelve estresante por el estado paupérrimo de las carreteras que tenemos en Huehuetenango. Créanme, están en muy mal estado todas las vías de acceso. Hace un rato en la reunión acá del Consejo Departamental de Desarrollo, hacía este comentario que tiendo a utilizar más una ruta de terracería que conduce por Puerta del Cielo, la jurisdicción entre Concepción Huiste y Todos Santos, Cochumatán. Es una carretera de terracería que créanme que está en mejor estado que el propio pseudoasfalto que tenemos en todo el departamento de Huehuetenango. Es triste y lamentable. Y totalmente estamos abandonados aquí en el sector norte de Huehuetenango, especialmente San Rafael e Independencia, que llevamos años de estar gestionando en mi administración, que tomé el cargo el 15 de enero de 2020 hasta la fecha. De todas las giras presidenciales, he estado en el Congreso de la República, en el Ministerio de Comunicaciones, gestionando, presentando solicitudes, pero lamentablemente, es como dice, entre más habla uno al desarrollo de los municipios, más nos abandonan. Pues la pedial que ahí se pone, no aguanta porque pasa ya mucho transporte, en la cual pues está bastante preocupante y está abandonado. Entonces nos interesa y nos urge exigirle pues a la institución, ahí al Ministerio de Comunicaciones, que le ponga cartas en el asunto, ya que los alcaldes han expresado que tomarán algunas acciones debido a ese abandono en el que se encuentran las carreteras. Incluso se ha pedido a los representantes ante la Asociación Nacional de Municipalidades que puedan llevar una petición por escrito ante la presidencia y de esta forma que los fondos que estaban destinados para atender la red vial sean retomados y de nuevo se inicien estos tramos que ya tienen un presupuesto asignado. En la edición de las 18 horas tendremos más detalles al respecto de estas peticiones. Es la información que tengo a esta hora. Con ello regresamos con ustedes a los estudios. Desde Huehuetenango, reporta Mike Castillo, Noticiero Guatevisión. La región sur de SAT ha iniciado su operativo de fiscalización por Semana Santa. Han identificado negocios que pagan menos impuestos y que prestan servicio de arrendamiento de inmuebles en el sector de playa en la costa sur. Carlos Paredes nos tiene este reporte. Carlos, cuéntanos de quiénes se trata y cómo se va a manejar la situación. Gracias por el cambio. Buena tarde a la audiencia de Guatevisión. En efecto, el Distrito Sur de la Superintendencia de Administración Tributaria ha dado a conocer el plan de fiscalización por Semana Santa que realizará este año. Resaltar que son más de 5.000 acciones de fiscalización que se harán en esta costa sur. Y estamos llegando a hacer 5.266 presencias a nivel de la región sur. Estamos presentes en la parte de Jutiapa, en la parte de Santa Rosa, en Escuintla, en Retaluleu y lo que es Suchitepeques. Estamos haciendo estas visitas para poder ver el cumplimiento del voluntario que deben de realizar los contribuyentes. Podemos decir que al día de hoy, 11 de marzo, estamos realizando ya presencias fiscales en los diferentes departamentos y hemos podido ya tener sanciones por contribuyentes que no están facturando, que no han estado inscritos para realizar la actividad comercial. Por lo tanto, estamos suscribiendo las actas. Y es que algo que han enfatizado en relación a esta fiscalización que realizarán es en aquellos negocios donde se rentan viviendas, así como chalet en la costa sur. Son más de 600 negocios los que tienen ya identificados. Que hay contribuyentes que facturan un valor menor de lo que realmente están cobrando por estos servicios. Entonces, hoy tenemos ya datos que tenemos contribuyentes determinados en Escuintla, en lo que es Retaluleu,
y lo que es Santa Rosa, porque estamos viendo la parte del Paredón, lo que es Monterrico, lo que es Iztapa, donde hemos detectado que hay alquiler de chalet donde no están facturando. Y hoy, por medio de las plataformas que anuncian sus negocios, podemos determinar que han estado cobrando arrendamientos por $2,000 y su facturación pues es menor, o en los otros casos que hemos determinado no facturan y no están inscritos como contribuyentes. Reiterar que son más de 5,000 acciones de fiscalización que estará realizando tan solo el Distrito Sur de la Superintendencia de Administración Tributaria a negocios ubicados en todo este litoral. Desde Escuintla, para Noticiero Guatevisión, Carlos Paredes. Hablemos de economía porque esta semana llega la tan esperada Feria AgriTrade, el evento especializado en agronegocios con pabellones dedicados a las flores, plantas ornamentales, frutas, vegetales y productos diferenciados, proveedores agrícolas, café, entre otros. Vea usted. AgriTrade Expo and Conference es una feria especializada en agronegocios que se realizará del 13 al 15 de marzo en Antigua Guatemala y busca impulsar el desarrollo agrícola y aumento de las exportaciones, impactando así el crecimiento económico sostenible, a la generación de empleo y a la apertura de nuevas oportunidades comerciales. El cierre de 2023 fue un año de estabilización en cuanto a la exportación de productos frescos versus el 2022. En ese contexto, este año es muy importante ya que las tendencias del consumidor están más definidas y las demandas claras de lo que el mercado está pidiendo, y Guatemala tiene la oportunidad de seguir siendo un proveedor mundial importante. AgriTrade Expo and Conference es una estrategia única e inigualable para abrir las puertas del mundo e impresionar de la variedad, calidad, inocuidad y tecnología que el país puede aportar. Entre los planes de medio y largo plazo se anticipa un crecimiento en las exportaciones de productos agrícolas clave como el aguacate, la piña, papaya, flores de corte y mini vegetales para el 2021. Según datos proporcionados por la Unidad de Inteligencia de Mercados de Agexport, entre enero y octubre de 2023, los productos agrícolas más exportados en términos de valor incluyeron al café, banano, azúcar, cardamomo, plátanos, melones, arveja, guisantes, semillas de sésamo y esquejes sin erizar e injertos. Asimismo, se identificaron los principales mercados de destino, entre los que destacan Estados Unidos, Japón, México, Canadá, Bélgica, Taiwán, Chile, El Salvador, Países Bajos y Arabia Saudita. En esta edición, Guatemala presentará una oferta exportable de más de 100 productos y servicios agrícolas. Habrá 200 expositores, incluyendo 80 productores agropecuarios entre 12 cooperativas y 28 asociaciones rurales, que presentarán su oferta a exportadores para sumarse a la cadena de exportación. Se esperan 120 compradores internacionales y habrá un pabellón especializado para café, Coffee Trade, con subasta de café tostado y marca de origen. En los 3 días de evento se tendrán más de 2,000 citas de negocios. Para Noticiero Guatevisión, Paula Osaeta.